Saludos mi gente y bienvenidos al programa con la información más completa y el mejor entretenimiento en un solo lugar. MetTech Racing. Hoy en el programa de hoy les tenemos tantos y tantos y tantos eventos que no van a parar de decir eventos. Oh yes, desde aceleración en fango, brea, auto, shows, open house, surfing y cuanta actividad nosotros pudimos dar la vuelta, allí estuvimos y se lo traemos a ustedes. Y hablando de eventos, ya se acerca la media milla y en el programa de hoy les estaremos regalando, taquillas. Sí, regalando taquillas para ese evento junto a un acompañante, tú y un acompañante. María, qué cosa estaba espectacular, así que pendientes que el sorteo será al final del programita. Para que tú lo sepas. Oh, yes. Ahora veamos un poco de lo que tenemos para el programa ahora, de hoy. Ahora. Aceleración y diversión es lo que tenemos hoy. Para que tú lo sepas. Pues mejor empecemos rápidamente con el programa, con las carreras celebradas en Salinas, donde el Loquito Killer estuvo participando, así que veamos cómo le fue. ¿What? Bienvenidos nuevamente a MetTech Sport conmigo, con Tato Hernández. Nos encontramos en la pista de Salinas para el eventazo de la segunda edición, Rotores vs. Pistones 2016. En el evento está la categoría Super Big Blood, donde está el Loquito Killer con el auspicio de MetTech. Salinas va a temblar. ¿Y de qué manera? Vamos a la acción. Continuamos con la acción aquí en la pista de Salinas y estoy con el corillo de las fanáticas número uno de Loquito Killer, sus hijas obviamente. Aquí está a nivel la que yo te sé, se la deja caer bien dura a nivel de la categoría Junior Draster. Dígame su emoción, que estamos aquí en la pista ahí viendo a papi. Desde chiquita siempre viendo a papi, siempre apoyándolo. Que hay de por ahí de cierto que cuando tenga ya los 19 años va a estar guiando el Loquito Killer. Pues claro, si yo quería montarme ahorita. ¿Y tu pai de Pitman? Claro, obvio. ¿Cómo sientes la emoción aquí con tu hermana, la familia y eso? Emocionada, emocionada, chacho, si siempre estamos aquí, ya nos conocen, ya estamos VIP. Venga para aquí. ¿Cómo se siente compartiendo aquí con sus amigos, su familia, sus hermanas? Que tú, pues como estás estudiando, obviamente no tienes mucho tiempo para venir, estás dedicando a los estudios, pero hoy aprovechaste y viniste para acá. Pues me siento bien contenta de compartir con mi familia y apoyando a mi papá y a mis hermanas, y de verdad es una experiencia bien gratificante estar aquí. El evento de los Big Blood, ya están en los carriles, ya usted sabe, máquinas como el Captain Tweety, como Sporty, como el No Hitter, como el Loquito, como la buena gente de Chiviquín con el Captain Tweety. Óigame, van a la hora de la verdad, nos toca con el chochazo en esta primera ronda. No se mueva de ahí que usted va a ver estos carros cómo vuelan. Loquito Killer en su primer pase 661, en el segundo un poco de problema en la transmisión. Las hijas de Loquito están ayudando aquí con la transmisión con su papá. Una está limpiando el cover, la otra está alumbrando, y Loquito con los muchachos bregando con los piñones la transmisión para rápido montar. Loquito Killer, 843.
Bueno, mi gente, esto fue todo lo que estuvo aconteciendo en este gran eventazo a nivel de la pista de Salinas, la categoría Big Blood, donde estaba el loquito Killer. Usted vio lo emocionante que fue la primera ronda, pero lamentablemente, aunque nosotros ganamos, tuvimos un poquito de problemas de dirección, hay un poquito de problemas internos en el motor, pues no podemos irnos para la segunda, aunque habíamos ganado. Pero nada, hay que preservar el carro, hay que cuidar a los demás muchachos, pues que tengan suerte. Usted ya vio esa primera ronda, lo candente que fue. Usted no se mueve de aquí, que este fue Tato Hernández desde la pista de Salinas. Para Mestec Sport, nosotros vamos a continuar con mucho más de Mestec Racing. 18 de abril, recuerden esta fecha, el 18 de abril. ¿Qué pasa el 18 de abril? Pues sepan que el 18 de abril comienzan las clases en Mestec College con sus grados asociados. Te puedes especializar en tecnología, en ingeniería mecánica, reparación de equipo biomédico o electromecánica industrial. Lo puedes estudiar en Caguas o Vega Baja. Una de las ventajas de estos grados asociados es que puedes convalidar con universidades tradicionales y seguir expandiendo tus conocimientos. Ven y compara nuestra facilidades que de seguro vas a quedar encantado. Algo así como el amor a primera vista. ¿Qué esperas? Ven y únete a tu equipo ganador de Mestec College y los veo el 18 de abril. Jackie, una pregunta. ¿Qué es lo que pasa el 18 de abril? Recuerdo esa fecha, 18 de abril. ¿Eh? ¡Pero no me dijiste! Mestec College te invita a su tradicional Open House. El 8 de abril se llevará a cabo en el recinto de Bayamón, donde tendrás la oportunidad de conocer a los profesores y ver de cerca nuestras facilidades y equipos. Te esperamos este próximo 8 de abril en el recinto de Bayamón. Ven y matricúlate ya en nuestros grados asociados en enfermería y asistente dental con funciones expandidas. Las clases comienzan el 18 de abril. Visita nuestros recintos en Mayagüez y Río Piedras. Para más información, visita www.mectech.edu o llámanos al 1-877-880-33. Únete a tu equipo ganador de Mectech College. El recinto de Vega Baja tuvo la casa abierta para que los estudiantes de escuela superior tuvieran la oportunidad de conocer nuestras facilidades y ver algunos de los proyectos que han trabajado los estudiantes. Hoy nos encontramos en Vega Baja, en el Open House. ¿Y qué ocurrió? Mírenlo aquí. ¡Ay! Soy José Maldonado, vengo desde la Lino Padrón Rivera, en Vega Baja. Me llamo Maldonado, soy de Arecido, de la Escuela Nacional Talent Academy. Mi nombre es Karina Rodríguez, soy estudiante de la Escuela Miguel Felipe Santiago Echegaray, del pueblo de Camuy. Mi nombre es José Miranda Delgado, vengo de la Escuela Juan Ponce de León, del pueblo de Florida. Hola, me llamo Jaime Jesús, soy de la Escuela Juan Antonio Corred Montes de Ciales, Puerto Rico. Hola, mi nombre es Genesis Ramos, de la Escuela de Utuado, Antonio Reyes Padilla. Brian Morales, de la Escuela Luis Felipe Crespo de Camuy. Soy Armando Joel Santiago Toje, vengo de la Jaime Acollazo del Gío de Bogovis. Pican los mosquitos, yeah. Pa' que no te pique, vete y prende el abanico. Somos los mejores cuando damos direcciones. En el palo de mango a la derecha los portones. Aquí no hay huecos, ni en las calles ni autopistas. Somos astronautas, apúntalo en la lista. Siempre hablamos bueno, siempre, de mejor entretenimiento en un solo lugar. Yo saco gente así en televisión, ¿sabes por qué? Porque son fieles a los equipos de verdad. ¿Qué dice ahí? Ay, yo no sé. Mira, lo que te voy a decir es que estamos aquí marcando las pautas. Los camiones. Miami Heat. Cero níquel.
No queremos níquel, pintado no hay, y para adelante. No hay níquel, es pintado para adelante. MedTech College lleva más de 30 años creando profesionales en sus diferentes ofertas académicas. Y en los pasados años ha expandido su oferta académica hacia algo indispensable en la vida del ser humano, la salud. Ahora contamos con una división de salud ofreciendo dos grados asociados. Estos son en enfermería y en asistente dental con funciones expandidas. Estamos localizados en Río Piedras y Mayagüez. Si te interesa mantener a Puerto Rico y al mundo saludable, ven y únete a tu equipo ganador de MedTech College. Teoría y práctica, la fórmula del éxito. ¡Puyao! Por tener más vacas que residentes, pero el pasado fin de semana llegaron tantos volkis que las vacas se pusieron a contar a ver si había más volkis que vacas. Vamos a ver. Oye, MedTech Eventos, llegué hasta Atillo al 18º reencuentro de volkis y esto fue lo que pasó. Y eso es verdad. Delgado, organizador de este magnífico evento, cuéntame el propósito, porque estamos disfrutando en cantidad aquí. Este propósito de este evento es reunir la familia Volkswagen, a nivel nacional en Puerto Rico. Tenemos Volkswagen desde los años 50, tenemos Vanagon, tenemos Guagua Camper y tenemos los Volkswagen modernos tipo 3. Gracias a don Edwin Colón, a la familia MedTech y a todos los empleados de MedTech y a su grupo por darnos este apoyo que nos están dando en el día de hoy. Vemos carros, autos diferentes, súper originales. Y miren a quién me encontré, a Herbie. Y como dato curioso, este auto Volkswagen que ustedes ven aquí es el único de dos que solamente hay aquí en Puerto Rico. Es del año 74, modelo 412. Y este es el otro. Westfalia del año 91 de Catiria y esto es un poco peculiar, bien diferente porque esto tiene una cocina aquí, esto es casi una casa. Sí, tiene cocina, tiene microondas, nevera ahí, cama abajo y cama arriba. ¿Y aquí tú duermes cuando estás en la calle? Nos vamos de camping por alrededor de la isla. ¡Qué cool! ¡Yo quiero! Aquí me encuentro bajo la carpa de MedTech que siempre dice presente junto a un auto de la casa del año 66 y esto fue MedTech Eventos desde Atillo en el 18º reencuentro de Volkis. Nosotros cubrimos muchos eventos de Volkis y me sorprendió ver que en este habían algunos carros que yo no he visto en otros eventos. Eso es así, que bueno, pero puede ser que alguna gente los esté cambiando. Tú sabes, cada año, los que son fiebros de verdad, les gusta añadirle una que otra cosa. Bueno, puede ser, puede ser. Más y más eventos cuando regresemos de la pausa aquí en... ¡MedTech Racing! Ven y haz que Puerto Rico y el mundo sonría. Estudia tu grado asociado en asistente dental con funciones expandidas en MedTech College. Ven y visita nuestras facilidades de primera en Río Piedras y Mayagüez. Contamos con las herramientas y la tecnología para una educación excelente. Comienza tu carrera en una de las ramas de la salud con mayor demanda laboral. Ven y únete a tu equipo ganador de MedTech College. MedTech College te invita al 17º Volkswagen y Porsche Show. La actividad se llevará a cabo en los terrenos de fomento industrial al lado del velódromo de Coamo. El domingo 24 de abril del 2016, aquí podrás disfrutar de una gran colección de Volkswagen y Porsche junto a toda tu familia con muchas actividades. Los esperamos el 24 de abril en Coamo para Volkswagen y Porsche Show. Traído a ustedes por MedTech College. De regreso al programa con la información más completa. Este fin de semana las olas estuvieron perfectas para un evento de surfing para mujeres. Así como lo oyen, y esto fue lo que sucedió.
siempre que veas esa bandera es que no te metas al agua, a menos que seas un surfer, porque es así. Así es rock and roll, así es surfer. Mi nombre es Martín Molina. Mi nombre es Abdias Pavón. Este evento está dedicado a Yuli González y a todas las chicas surfers de Puerto Rico. Esta es nuestra segunda edición y el próximo año vendremos más grandes todavía. Mira, para. ¿Se te olvidó la camisa del festival educativo? ¡Uy! Gracias, papá. Gracias. Si se están preguntando a quién es que le dedican el evento, es a esta señorita. Yuli González Rodríguez. ¡Dale para el agua! ¡Dale para el agua! ¡Dale para el agua! Yo soy Yariander Mar Camacho Rosario. Tengo 13 años y soy deportista del surfing. Próximamente estaré viajando a Portugal a representar a Puerto Rico en las mundiales de surfing. Uno de los orgullos más grandes que puede tener un deportista es representar a su país. Así que pendiente que todo lo que yo haga va a salir aquí en MechTech Racing. ¡Sonríe! Calor, aquí hace calor, no importa dónde estés, aquí hace calor. Ya sale el sol, vamos pa' la playa. Hace calor. No importa qué tipo de evento sea, MechTech siempre va a estar presente, buscando a esas personas que se quieren educar para mejorar a Puerto Rico. Playa, playa, que no se me caiga la toalla. Yo lo que quiero, playa, playa, pa' que el calor se me vaya. Calor, aquí hace calor, y no importa dónde estés, aquí hace calor. Calor, aquí hace calor, y no importa dónde estés, aquí hace calor. Hasta aquí llegó todo del segundo festival ecoeducativo del surfing para la mujer. Continuamos con mucha más acción en MechTech Racing. ¿What? MechTech cuenta con numerosos beneficios para sus estudiantes, tales como las certificaciones que ofrecemos de Snap-on sin costo adicional. Esto se suma a los otros beneficios que se ofrecen a los estudiantes, como por ejemplo, hasta un 40% de descuento en herramientas de Snap-on y con profesores altamente cualificados. Tenemos ayudas económicas si cualificas, diferentes opciones de pago y servicios de colocaciones para asesorar a los estudiantes con todo lo relacionado a la búsqueda de empleo y revalidas correspondientes con el propósito de ampliar las posibilidades de empleo. Estamos localizados alrededor de toda la isla: Caguas, Bayamón, Río Piedras, Vega Baja, Ponce, Mayagüez y hasta en Orlando, Florida. Así que no hay excusas. Ahora es el momento de unirte a tu equipo ganador de MechTech College. Bienvenidos nuevamente a MechTech Sport, conmigo Contacto Hernández. Nos encontramos en mi pueblo de Vega Baja, en el estadio Carlos Román Brun, para el juego de esta noche entre los Caimanes de Vega Baja, oígame, los Mets de Guaynabo a nivel del Bay Puerto Vila. Esta noche es la noche MechTech. Y este que está aquí es mi pana, mi amigo, mi padre, mi tío, mi abuelo. Estuvimos compartiendo cuando este caballero que está aquí jugaba con los Texas Rangers, el señor Mario Díaz. ¿Cómo ve Mario Díaz el béisbol de ahora, el béisbol doble A con el béisbol de tu época, de tus antaños? Los muchachos que ves ahora, que ahora estás viendo jugar, hijo de amigos tuyos. Sí, bueno, el béisbol ha cambiado un poquito, pero siempre sigue siendo el mismo béisbol. Si no juegas un fundamento, no vas a poder ganar. Pero bueno, aquí hay peloteros ahora profesionales que ya antes no se utilizaban cuando yo empecé en este béisbol. Pero sigo diciendo, Tato, que es el mismo béisbol. Si jugamos bien el béisbol y fundamental como debemos jugarlo, yo creo que debemos ganar. Y me encuentro aquí con mi pana y hermano Juan Alberto Igor González, el Albert de Vega Baja. ¿Estás aquí en el equipo? Estamos aquí en el béisbol AA, terreno AA, Carlos Román Brun. Esto es historia cuando nosotros tenemos chamaquitos que corremos por todo esto. ¿Cómo te sientes en la dirección del equipo de los Caimanes de Vega Baja? Bueno, antes que nada quiero darle gracias a Dios, gracias por la oportunidad. Yo pues he manifestado desde el principio, esto es un reto para mí, no es lo mismo jugar que dirigir. Aquí pues hay que tener más paciencia, hay que tener más calma y pues llevarle el mensaje positivo a los muchachos que cuando se cruzan esas dos líneas hay que jugar duro y tratar de ganar. Si se pierde, pero que se pierda jugando duro. Me encuentro aquí con Edwin Meléndez, el Gino Champ, ya usted sabe, uno de los propietarios del equipo.
esta temporada, ahora que estás al mando de este equipo de Vega Baja, ¿cómo te sientes y cómo la ves? Pues es un reto para uno. Este es un equipo prácticamente que el año pasado tuvo 3 victorias nada más. Es un reto ya prácticamente para toda la fanaticada y para nosotros hacer un equipo nuevo, y estamos en camino hacia eso. Este caballero que está aquí, Roberto Rivera, mi maestro de matemáticas allá en la high school. ¿Verdad que yo me portaba bien, mister? Siempre, siempre, siempre. Jugar para Igor González es un honor, un privilegio. Sí, y estos muchachitos con Mario Díaz e Igor, la verdad que tienen dos maestros ahí. Y no es lo mismo jugar para Juan del Pueblo que jugar para esos dos caballotes. Eso es así, esos dos caballotes que los tiene que decir gracias, mister, por estar aquí con nosotros. Los que los quieran seguir, la gente de Vega Baja que va a ver el programa, ¿dónde puedes seguir tu red social para que siempre tenga información de los juegos? No, los Caimanes de Vega Baja, Melao, esa es la página. Eso es así, los Caimanes de Vega Baja, Melao, no se va de ahí, que este fue Tato Hernández para Mete Sport. Cuando regresemos de la pausa, venimos con todos los eventos que faltan, que si me pongo a contar queda como uno más, y la rifa de la taquilla de la media milla. Media milla. En MegTech Racing. MegTech College cuenta con programas de estudio dirigidos a la manufactura. Ven y estudia electromecánica industrial. Aquí aprendes electricidad, tool and die make, soldadura, PLC, refrigeración y aire acondicionado, robótica, hidráulica, neumática y electrónica. Lo que sueñas, hazlo realidad. Ven y únete a tu equipo ganador de MegTech College. Prepárate a ser parte del evento que marcó la historia de la aceleración en Puerto Rico. Puerto Rico Half Mile. Este próximo domingo 10 de abril, la Isla del Encanto se convierte en el centro de atención de todos los fanáticos de la velocidad y los supercars alrededor del mundo. No permitas que te cuenten la historia. Vívela en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Taquillas a la venta en Ticketpop. Let the race begin. De vuelta al programa con el mejor entretenimiento. Ahora pasemos con Jackie, que nos trae desde Juana Díaz un evento para todos los fanáticos de los Four Tracks. Aceleración en arena. Hoy en este evento llegamos hasta Juana Díaz, donde se está llevando a cabo el Rio Drag. ¿Qué pasó en este dragueo? Entérate aquí en Mete Crazy. Me dijeron que me van a llevar a un lugar donde pueden apreciar toda la pista, todo lo que está pasando, así que... Continuamos disfrutando de Rio Drag Park y me acompaña el locutor El Coqueto. 110 inscripciones, primera vez que se hace un evento de Fortran, porque aquí en la pista lo que se corre es Jeep. Y estamos dándole duras, combatiendo las carreras clandestinas en Full Trap. El 1 de mayo tendremos el primer aniversario de Rio Drag Park. Ya tú sabes que tendremos el evento de Jeep, donde tendremos el match del el Jeep, el Bad Boy Racing, que ya tú sabes que es un motor rotativo, también desde la gente de Mestel College también, y el Hueso Racing. Todos los Jeeps más rápidos de toda la isla van a estar presentes aquí el 1 de mayo, en el aniversario de Rio Drag Park. Aquí uno de los corredores de la competencia de hoy. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, hoy estamos corriendo en la categoría de paleta. Estuvimos en California y pues, gracias a Dios, tuvimos 6 primeros y 2 segundos. Sí sabe, porque hay una combinación ahí entre salchipapa, una cosa así. Pues la salchipapa es un platito centroamericano, nosotros lo hacemos más al estilo colombiano. Eso lleva pues papas fritas, pollo desmenuzado, tiene hot dog, 3 clases de queso y salsa rosada por encima. Ave María, casi nada. Y eso cae bien a cualquier hora. Claro.
la hemos pasado espectacular, hemos visto de todo un poco, pero por supuesto la gente ha disfrutado en familia y un día, mira, chévere, con este sol que está, que pica, ready para el verano. Así que en breve regresamos con más en MECTEC Racing. ¡Qué espectaculares! Se dio ese evento de Full Trucks en Juana Díaz. Tenías que ir a un baño. No podía ir porque ese día yo estaba cubriendo a las chicas surfing. Estaba cubriendo a los chicos Full Trucks y yo a las chicas surfing. Oye, los invitamos a su próximo evento el 1 de mayo, donde estarán compitiendo los mejores jeeps de Puerto Rico. Voy a ver si llevo el mío para enfangarse. Bueno, pero si a mí me dejan poner a mi guagua a correr, yo compito rápido. Oye, racing, la nena. Adiós, pero mira. Oye, les invitamos a nuestro próximo Open House el viernes 8 de abril, después de mi cumpleaños, en Bayamón. Así que si vives en el área de Puerto Rico, En el área de Puerto Rico, lo único que tiene que hacer es llegarle. Llegarle, muchacho. Tienes la oportunidad de conocer nuestras facilidades y equipos, para que tú lo sepas. Oye, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales para que estén al tanto de dónde estaremos, cuándo, cómo y... ¿Y cómo? El área. ¿Y las taquillas que ibas a regalar? ¿Cuándo? ¡Las taquillas de la media milla! ¡Llegó el momento! Ok, todo el mundo ready. Saquen sus teléfonos. Les voy a dar tiempo. El primero, la primera persona que ponga el código que va a aparecer en pantalla. Todavía, editor, no lo ponga. Déjame dar las instrucciones primero. La primera persona que ponga el código que aparece en pantalla en la foto más reciente de la media milla en la página de MECTEC se llevan 2 boletos. No lo ponga todavía, editor. Déjame terminar. 2 boletos para ti y tu pareja para que vayan a la media milla abril 10, donde van a tener la oportunidad de ver un Lamborghini Huracán de 2.300 caballos intentar romper el récord mundial. Mi madre, y ese evento sí que está espectacular a otro nivel, así que si tienen la oportunidad, desen cita para que disfruten. Ahora, ponlo. Ay, mi madre, anótalo bien. Mucha suerte a todos. Ok, si eres el primero, pues felicidades. Todos los demás no se preocupen, porque vamos a seguir regalando taquillas en los próximos programas. Oye, sepan que pueden ver este programa y todos los anteriores en nuestra página en mtcpr.tv o en YouTube. ¿What? Recuerden que este es el programa con la información más completa. El mejor entretenimiento. Un solo lugar. MECTEC Racing.